algo abstracto. El signo es cualquier representación que evoca una idea o concepto de algo. Hay que diferenciar entre el mundo de la forma o símbolos y el de los valores o significados. Luego el símbolo encierra una significación, algo diferente a lo que es el símbolo o forma en sí, y su interpretación depende del nivel de conciencia alcanzado por uno mismo. La historia de Jesús de Nazaret, el Cristo, como símbolo, tiene un significado práctico para el hombre de hoy. Y podemos captar su significado en cuatro grandes graduaciones de conciencia o iniciaciones. Actualmente podemos comprender dicha enseñanza o significación y aplicarla más inteligentemente gracias a nuestro estado de evolución más avanzado y a la capacidad de expresarnos mediante graduaciones de conciencia sutilmente desarrolladas o iniciaciones. Veamos como lo veamos, un mito, una historia, un símbolo, la vida de Jesús de Nazaret, Cristo, puede hacerse realidad a través de la experiencia individual, realidad que puede probarse. Este mito es quíntuple. Es una verdad eterna en su sentido cósmico e histórico. El mito se divide en cinco grandes episodios cuyo paralelismo podemos aplicar a la evolución iniciática de cualquier caminante en el sendero. Y son el nacimiento de Belén, el bautismo del río Jordán, la transfiguración, la crucifixión y la resurrección. La primera, tercera y quinta son expansión de conciencia. La segunda y cuarta son preparación y purificación. Estos episodios significan cinco pasos o momentos de los que se considera el sendero evolutivo para cualquier ser humano que quiera desarrollar todas sus potencialidades. Los que aspiran a un verdadero progreso deben considerar cuando les sucede en la vida como una prueba iniciática y ser, por así decirlo, sus propios iniciadores. Sí. En la primera iniciación, que ya se ha nombrado aquí por el grupo anterior, el nacimiento en Belén, hay unos signos que son muy conocidos y podéis encontrar fácilmente: la caverna, la estrella de Oriente, la Sagrada Familia, los Reyes Magos, sus dones, los pastores, los ángeles, los animales. Se podría hablar de cada una de ellas, pero como el grupo anterior ya lo ha tocado, no vamos a repetirlo. Si de todas maneras luego interesa algo, seguiremos comentando, ampliando. Y hay una palabra siguiente. Nosotros consideramos que en todas las iniciaciones, las que se simbolizan en Jesús de Nazaret, en el Cristo o en el caminante, hay una palabra que es importante llevar a la meditación y a la vida. Aquí en concreto hemos buscado las que nos parecían más adecuadas, como por ejemplo la frase de "os es necesario nacer de nuevo", que podemos pensar que está indicada para los que empezamos a caminar en este sendero. El volver a nacer es, vamos, condición sine qua non para seguir. Y lo que cantaron los ángeles, como también como fraternidad con los humanos, de gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres, porque somos un grupo de buena voluntad. El nacimiento en Belén simboliza la realidad en el ser humano de un nuevo nacimiento, o sea, el reconocimiento de la divinidad inmanente en sí mismo. El verbo encarnado, la naturaleza crística, la divinidad inmanente en el ser humano debe surgir y ser reconocida.
Antes de recibir la primera iniciación, el ser humano pasa por unas determinadas etapas. Primero, el verbo encarnado está oculto en todo ser humano. Es portador de luz velada por la forma. Segundo, la rueda de la vida nos va acercando cada vez más a la deidad oculta en la matriz de la forma. Tercero, el reconocimiento de la divinidad inmanente en sí mismo trae como consecuencia la tarea de purificación de los tres vehículos de la personalidad inferior, especialmente el físico. Y su finalidad es que el ser humano esté preparado para su misión como iniciado. Cuarto, la larga jornada llega a término. El principio crístico, Cristo niño oculto en el corazón, se hace patente en la primera iniciación. Segunda iniciación, el bautismo en el río Jordán. Entre los signos que hemos puesto los iconos, aunque sean imágenes antiguas, porque los signos se ven bastante visiblemente. La corriente del río Jordán, esta iniciación se llama también la entrada en la corriente en la tradición hindú. Jesús, bueno, Juan el Bautista, la paloma, los cielos abiertos. El tentador no está en la imagen, pero sabemos que a continuación viene el episodio de las tentaciones y es un personaje importante, ese morador en el umbral que ya se ha citado. Solo voy a tocar el signo de la paloma porque ayer se preguntó también por la paloma. Nosotros lo que hemos puesto es de bastante sentido común, está en el imaginario colectivo social. La paloma es un emblema de inocencia, de sencillez, y hace visible ya en el Antiguo Testamento la reconciliación y la paz, en cualquier nivel que lo pongamos. En el imaginario colectivo social es un valor humano, y también un valor crístico. Si vamos subiendo de plano, en el plano búdico, el valor de esa paz está en ese plano. Y después de la purificación por el agua, que se nombrará luego, la paz con uno mismo es posible porque se ha hecho paz entre los cuerpos. Esto ya lo explicarán. También hay otro símbolo, el fuego, que lo tocará Ramón, simboliza la radicalidad del espíritu. Y en Pentecostés volverá a surgir este mismo signo, fuego y espíritu. Y en el Jordán lo que tenemos es paloma y espíritu. Hay una graduación, ya lo veremos cuando lleguemos a esa otra iniciación. Y Jesús, la palabra simiente, este es mi hijo en quien me complazco, es un reconocimiento de la divinidad, de los valores que su hijo, en este caso el aspirante, ha iniciado, ha adquirido ya. Y entonces hay un reconocimiento de esos valores. Y la de que conviene que se cumpla toda justicia es una palabra que dice Jesús a Juan cuando Juan se niega casi a bautizarlo. Y es interesante porque está en la línea de lo que se ha de cumplir. Hemos de cumplir, las personas que estamos en este camino, hemos de cumplir toda justicia. No se trata de romper con todo, sino de aprovechar aquello que se nos ha dado y es un valor para luego mejorarlo, transformarlo, y si hay que destruirlo, pues se destruye cuando se hace falta. El reconocimiento de la divinidad inmanente en sí mismo trae como consecuencia la tarea de purificar los tres vehículos de la personalidad inferior. El cuerpo físico nos relaciona con el mundo tangible e invisible, es decir, con la obra de Dios. La naturaleza emocional, a través del corazón, descubre el camino hacia el corazón de Dios. La mente correctamente dirigida y orientada se pone en armonía con la mente de Dios, la mente universal, el propósito, el plan y la voluntad de Dios. El bautismo o entrada a la corriente simboliza la purificación ascética de la naturaleza inferior, limpieza de ideales erróneos, limpieza racial de normas deshonestas y objetivos indeseables. En esta iniciación se da un rechazo del mal y un reconocimiento del trabajo a emprender y de su naturaleza espiritual, lo cual va entrelazado. El rechazo del mal
se demostrará en el episodio de las tentaciones. El reconocimiento de la propia naturaleza es una toma de conciencia progresiva en la que podemos diferenciar diversos momentos. Primero, percibe en sí mismo la unidad de los aspectos físico, emocional y mental. Después, la unidad en sí mismo de cuerpo y alma, mostrando así una encarnación divina. Fusiona después esta síntesis con un factor espiritual superior que le hace sensible a contactos más sutiles, impresiones espirituales, ideales, estado propio de los que pertenecen al reino espiritual. Es por eso el símbolo de los cielos abiertos, la voz que le reconoce como hijo y la paloma que se posa sobre él. En las tentaciones vence recurriendo a lo que sabe, de lo que le habían enseñado. Desecha la capacidad de reaccionar a la forma y al beneficio material. Después se cierra un periodo de silencio y se abre otro totalmente opuesto. La finalidad es conseguir la síntesis de la personalidad mediante el sacrificio y la preparación para el servicio. El bautismo de Juan es un bautismo de agua y supone la purificación de la naturaleza emocional. El bautismo del Espíritu Santo es el bautismo de fuego y supone la purificación de la mente. Por tanto, la segunda iniciación conlleva la consagración de la naturaleza de deseos a la divinidad y la tarea de controlar la mente correctamente. Tercera iniciación, la transfiguración. En los signos tenemos el monte. El monte es interesante porque es la contraparte de la caverna, pero es lo mismo, son las dos caras de un mismo signo. La caverna tenemos el descenso y en el monte tenemos el ascenso, pero es el mismo camino con diferente sentido y todo con su necesidad. El Jesús, Moisés y Elías, los personajes que aparecen, y los discípulos. Es interesante el cuerpo radiante, transfigurado, y aquí hay las emociones de los discípulos, son interesantes también porque manifiestan tanto bienestar como temor al principio. El asombro que a veces, sin querer, tenemos ante las cosas espirituales. No me quiero meter en ese campo porque me asusta, me echa hacia atrás. Y al mismo tiempo, cuando ya has perdido ese temor, el bienestar y, digamos, el valor para seguir trabajando. En el mundo de la transfiguración, pues, los discípulos experimentan la majestad y la esencia del maestro. Ellos lo conocían solo en su aspecto físico. Aquí se les da una muestra de aquello superior, de aquel cuerpo superior que todos tenemos y que su maestro tiene. Pero todos tenemos este cuerpo cuando lleguemos a esta iniciación o cuando estemos en ese periodo de trabajo, todos podemos mostrar esa transfiguración de nuestros propios cuerpos inferiores y que sean cuerpos de luz, convertirnos en cuerpos de luz. La ley y los profetas, ya veréis que luego se habla de esto, son, digamos, podrían ser lo que en las iniciaciones se nos ha comentado en la literatura iniciática, como los que acompañan en la iniciación al aspirante, los dos testigos, los dos miembros. Y ya doy paso a Ramón. La tercera iniciación es una nueva expansión de conciencia. Comporta la consumación del control de la mente. Cristo testimonió la unificación realizada entre el cuerpo y el alma, manifestando la divinidad encarnada. La tercera iniciación es el fruto de afrontar el problema de la dualidad, dando lugar a la unidad y síntesis. Cristo sintetizó en su vida, primero, la dualidad de lo superior y lo inferior, el yo humano y el yo divino, al hombre natural y al hombre espiritual, e hizo de las dos un nuevo hombre. Segundo, integró el yo personal, triple personalidad, y la individualidad, el hombre espiritual interno.
Cristo actúa como individuo, se rige por las reglas que gobiernan el reino del Espíritu. Cristo, en la transfiguración, unificó en sí a Dios y al hombre, su personalidad y su individualidad. Una síntesis de tal perfección que determinó para siempre la meta de nuestra raza. Tercera, la síntesis de la parte con el todo. Cristo sintetizó en sí mismo la conciencia colectiva, la realización humana y el todo divino. Cuarta, unificó en sí el pasado y el futuro. Moisés representa la ley, pasado emocional. Elías representa a los profetas. Cristo es el eterno profeta. Preconiza el futuro de la humanidad, la restauración del quinto reino. Quinta, Cristo fusionó dos grandes reinos de la naturaleza, el humano y el divino, haciendo posible la manifestación de un nuevo reino, el quinto reino, el reino de las almas. ¿Cuál es su finalidad? Poner de manifiesto, por medio de la personalidad purificada y evolucionada, la naturaleza y cualidad divina, es decir, el aspecto alma o amor consciente. Cuarta iniciación, la crucifixión. Es la gran renunciación. Se tocó mucho ayer este tema y se habló muy bien de él. De todas maneras, los signos que más hemos querido destacar son las cruces. Hemos elegido este icono porque se ven las tres. No es la clásica imagen del Calvario de las iglesias cristianas, con la figura del discípulo, la figura de la madre y la figura del Cristo crucificado, sino que representa, como ya sabéis, en estas tres cruces se representa a la humanidad común, a la humanidad común aspirante o discípulo y a Jesús ya, que es la humanidad divinizada. A nivel astrológico tendría otras connotaciones las cruces que se nos nombran, la cruz cardinal, la cruz fija y la cruz mutable. Los crucificados, pues ya lo hemos comentado, las figuras del Calvario también, porque son muy conocidas en la imaginería cristiana, pero se puede decir que la madre es la materia que nosotros, al pie de la cruz, la materia que se ha de divinizar, y el discípulo es el aspirante que está en ese intento y en ese camino. El monte, ya lo hemos comentado, el significado de los montes. El Imri, bueno, ¿por qué el Imri lo hemos puesto? Porque en el nacimiento, en el bautismo, ya los magos buscan, debido parece ser a una conjunción de Júpiter y Saturno, que es la estrella de Oriente, ellos lo relacionan con Júpiter, con la realeza, porque es el símbolo de la realeza, este planeta, y con Saturno era el planeta que se adjudicaba al pueblo judío. Entonces ellos buscaban al rey de los judíos y así se lo hacen ver cuando van buscándolo a Herodes y a los rabinos o sacerdotes. Y aquí, cuando se crucifica a Jesús de Nazaret, se pone lo mismo, Jesús Nazaret, Nazarenus, Rex Iudaeorum. Y ese letrero es el que ha servido de excusa a la cristiandad para masacrar en el siglo XX y en tantas ocasiones a lo largo de todos los siglos del siglo XX a nuestros hermanos del pueblo judío. Ese letrero es la excusa, ¿eh? Y la sangre, la lanza del centurión, aquí es el ejecutor de la iniciación, de alguna manera, el símbolo del que está iniciando, del iniciador, y la lanza el Tirso, ¿eh? Y quería deciros que la sangre también es la excusa del cristianismo para decir que el pueblo judío era el causante de esa pérdida de la vida. Sangre es vida, ¿eh? Bueno, la palabra simiente es muy bonita, pero que la veis, es conveniente que la miréis o la estudiéis, porque es muy interesante pero muy larga. Son las siete palabras. Solo deciros que como curiosidad, que así como en las anteriores iniciaciones se oye la voz, y es la voz del Padre, la voz de lo divino, aquí en la gran renunciación ya Jesús tiene ya conciencia de su divinidad y las siete palabras las pronuncia él todas.
porque él ya se considera con suficiente autoridad, digamos, para pronunciarlas. Para entender con claridad el sentido de la crucifixión, hay que salir de la aplicación puramente personal y situarse en lo universal. La crucifixión no concierne al individuo y a su salvación personal. La crucifixión, su implicación, concierne a la masa humana, a la totalidad de la raza humana. La crucifixión, como hecho, es el resultado de la propia naturaleza del servicio que prestó Cristo. La crucifixión y la cruz de Cristo son tan antiguas como la humanidad. Son símbolos del sacrificio eterno de Dios. Es la divinidad en el espacio o espíritu crucificado, cruz fija de los cielos. Su significado. La crucifixión no puede entenderse sin el descenso de la cruz y la resurrección, que ya que su significado es la espiritualización de la materia y la forma, la asunción de la materia al cielo y la liberación de Dios de la crucifixión cósmica. Con esta acción, Cristo entregó el aspecto forma y se identificó como hombre con el aspecto vida de la deidad. El carácter excepcional de su misión radica en que Cristo manifestó en su persona la plenitud del reino humano. Cristo llevó el simbolismo de la realización en todas sus etapas al plano físico, al igual que Dios ha hecho en el universo. Cristo cósmico. Cristo cósmico está muriendo en la cruz de la materia. Cristo planetario es vida de los cuatro reinos de la naturaleza. Ha sido crucificado en los cuatro brazos de la cruz planetaria en el transcurso de las edades. Como conclusión, debemos plantearnos si la humanidad puede y es capaz de descender de la cruz y entrar en el reino de Dios como espíritus vivientes. Y ya llegamos a la última iniciación de Jesús de Nazaret y de la humanidad que estamos nosotros en este camino también. Los signos que vemos, pues es la caverna se repite. Como veis, el monte se repite en dos iniciaciones y la caverna también. Las mujeres y los discípulos. ¿Por qué he puesto este signo de mujeres y discípulos? Lo he puesto porque a nivel del camino espiritual no hay distinción de género. Los discípulos son tanto las mujeres como los hombres, pueden serlo. Los ángeles, Jesús en cuerpo resucitado, los ángeles también otra vez, porque igual que en el nacimiento, es la fraternidad humana divina, se manifiesta también en estos momentos la ayuda que decíamos ayer que se nos presta desde otras evoluciones, desde otras vidas, como las vidas de los devas, también se da en este signo. Jesús en cuerpo resucitado ya nos explicará qué es un cuerpo diferente y en qué es similar y en qué no, las apariciones y las enseñanzas. El sepulcro en la caverna es la muerte de la naturaleza inferior, para que el alma inmortal y eterna que reside en todo hombre resucite y se transforme en salvación de sus semejantes. Porque cuando uno se salva a sí mismo, está salvando, como decíamos ayer, todo lo que toca. El cuerpo resucitado, solo deciros que es la divinidad inmanente en un ser humano. Ese será el cuerpo que se podrá mostrar cuando lleguemos a esa... Es lo que dicen que es el cuerpo de los grandes seres, de los maestros. Es un cuerpo que tiene apariencia variable según la conciencia de la persona que recibe esa visión o tiene esa visión de un cuerpo resucitado, que no es que sea físico, pero que puede ser una visión, y la visión se entiende que depende de la mente de la persona que la está captando. Ya, Ramón. Sobre la quinta iniciación, poco podemos conocer sobre esta iniciación hasta que hayamos dominado la significación del servicio y el sacrificio. Solo entonces podremos comprender la realidad de la inmortalidad. La resurrección de Cristo en la historia transformó a sus seguidores. El Evangelio de amor
expresión del principio cósmico del amor, siguió vigente. Y es como consecuencia el establecimiento o consecución del quinto reino. Cristo ha vencido a la muerte, y esto es esperanza de inmortalidad. La humanidad tiene en sí la simiente de la vida, la divinidad inmanente. Cristo reveló con ello que la inmortalidad es prerrogativa de la vida humana. Cristo, como dijo ello, es el hombre arquetipo. Ahora bien, la inmortalidad es un continuo desenvolvimiento y mejoramiento de las actuales actividades espirituales, es decir, una vida de servicio activo y acrecentado. El valor personal de la inmortalidad no demanda duración en el tiempo, sino significación. Puede nacer la inmortalidad, lo divino, es germen de lo dinámico y viviente en el ser humano. Puede el ser humano pasar por las aguas de la purificación. Puede el ser humano subir al monte de la transfiguración. Puede el ser humano ofrecer la vida en el altar del sacrificio y servir la crucifixión. Puede resucitar. El ser humano puede actualizar el cuerpo perfecto de lo incorruptible dentro del cuerpo humano corruptible, asentando profundamente sus raíces en la vida infinita y eterna del todo. Los requisitos del hombre que se prepara para seguir ese sendero pueden resumirse así. A. Obediencia a los más elevado, a lo más elevado que pueda sentir y conocer. B. Práctica del amor incondicional. C. Desarrollo de la sensibilidad y atención interna que le permitan alcanzar la comprensión de los procesos que vive o vivir el estado de inspiración. Esta facultad supone el desarrollo de la inteligencia para establecer diferenciaciones. Es la respuesta intuitiva de una mente inteligente a impresiones de su propia alma y del mundo de las almas, con la que establece una relación de fraternidad. Se observa a todas las formas de vida desde el punto de vista de los fenómenos espirituales y será el móvil, el propósito y la utilidad grupal quienes determinen la naturaleza de una actividad. El hombre espiritual tiene conciencia del mundo y de Dios. Su deber para con Dios aparece en el amor que experimenta y demuestra hacia quienes le rodean. El trabajo del discípulo se puede resumir así. Enfrentar las cinco crisis que constituyen el sendero iniciático. Trabajar en la extensión y naturaleza del reino. Procurar la inmortalidad por la conciencia de los valores eternos. Y los discípulos son trabajadores de ese progreso universal, espiritual y material llamado civilización. Muchas gracias. Thank you.